si te pregunto si ser culto está bien, probablemente no se te pase por la mente una respuesta negativa. Pero si cambio la cuestión y ahora digo, ser inculto está bien, ahora como que te entra una duda, ¿verdad? Claro, yo presiento que la mayoría de personas que les gusta la temática de este canal me dirá que ser inculto está mal, pero siempre va a quedar un pequeño porcentaje que me dirá, no es del todo correcto. Pongamos las cosas claras, ser culto para nuestros fines significa saber un poco de todo, es como un saber general. Sin embargo, ahora mismo para nuestras sociedades, este saber de todo es un poco inútil y hasta estorboso. ¿Por qué? ¿Por qué es inútil? Porque la configuración actual de nuestro modus vivendi nos dicta que necesitamos más especialistas y menos politólogos. Y con esto no me refiero necesariamente a ciertas comunidades científicas, intelectuales o las esferas del poder. Me refiero también a la microescala. Por ejemplo, yo no soy médico, pero si algún día se me antoja hacer un video hablando de los antidepresivos, que dicho sea de paso me parece la peor estafa del mundo, seguramente va a aparecer un listillo que me va a decir, ¡ey! Tú no puedes opinar de eso porque no eres doctor. Y esto va más allá, no sé si estás fijado, que en un ámbito laboral importa menos lo que sabes que los cartones, los títulos, los papeles con membrete que te acrediten como que eres un profesional en algo. Lo que es decir, un certificado que te acredita para que ejerzas una sola cosa, una materia. De modo que tú, por ejemplo, siendo abogado, te presentas a una chambita con una simple licenciatura, es probable que pierdas el puesto porque aparece otro señor que tiene o una maestría, o un diplomado, o un doctorado, o es más especialista que tú. Y para tus empleadores les vale un sándwich con jamón y queso, que hayas hecho un cursito de fotografía, que sepas audiovisuales, o que te guste la pintura y la literatura. Y es que tener saberes anexos no cuenta, no tiene ningún valor. La sociedad te pide que seas un especialista. ¿Y qué mejor que un especialista? Un especialista más especialista que un especialista. Y así caemos en la falacia ad veracundiam, donde el especialista es el que tiene la verdad absoluta. Y nadie lo puede contradecir, porque un especialista es el rey y el soberano de la verdad. Es que no importa si objetivamente se equivoque, no importa si sea un canalla, no importa si es que trabaja para su propio beneficio, es un especialista y punto, no lo puedes contradecir. Y fíjate cómo ha cambiado la sociedad hace 50 años, 30 años atrás. La gente tenía las cosas un poco más claras. Le preguntabas a alguien, ¿ser inculto está mal? Y la gente te decía, ¡es pésimo! Porque la gente entonces, que era menos tecnológica, menos práctica, pero al fin y al cabo más sabia, tenía conciencia de que las personas tenían que ser seres íntegros, saber de todo, para que no les metan el dedo. Porque si lo vemos desde un punto de vista objetivo, un super especialista es como una especie de tornillo que solo le hace a una tuerca. Y para todo lo demás es un reverendo inútil. Y por eso comúnmente escuchamos cosas como, ah, la cultura es para los intelectuales, y yo soy economista. O no se necesita ser culto para ser alguien en la vida. O la felicidad está en la ignorancia. Y no te has puesto a pensar que de pronto existe cierto sistema al que no le conviene que comiences a pensar en cosas que no estén asociadas con la educación que te ha dado el mismo sistema. No, no soy conspiranoico. No voy a hablar ni de Illuminatis, ni de Nuevo Orden Mundial, ni de extraterrestres, ni de Giorgio Soco. No, esta vez no. A los hechos me remito. Hoy la educación autodidacta carece de cualquier valor. Por ejemplo, yo estudié en la Universidad de Periodismo, pero puedo asegurar que sé más de literatura, de filosofía, de historia, de artes por haberlo aprendido por cuenta propia. Pero si me presento en un mercado laboral, ¿dónde tengo más posibilidades de ser contratado? ¿Como un periodista en un diario o como profesor en una escuela? Porque como les repito, a la sociedad de hoy no les interesa la cultura, les interesa más el certificado, el diploma, el papel con membrete. Por ejemplo, si yo tuviera 18 títulos universitarios y fuera un súper especialista en piedritas de volcanes y pensara que Leonardo da Vinci fue un señor que escribió un libro llamado El Código, para la sociedad estuviera perfectamente bien y me admiraría por ser una autoridad en piedritas de los volcanes. Así que si tuviera que regresar a la pregunta que le da el título a este video, tendría que decir, lamentablemente, sí, con mucho pesar, para la sociedad de hoy, ser inculto está perfectamente bien. Es más, ser culto es peligroso porque ser culto te puede distraer de las cosas que realmente importan. Y así regresamos a ese viejo debate en el cual nos cuestionamos si es que estamos viviendo en el presente en 1984 de George Orwell o en un mundo feliz de Aldous Huxley. Yo podría decir que la sociedad actual tiene un poco de ambos porque nos dominan con el placer, pero nos tratan como esclavos utilitarios.
Así que si quieres ser rebelde, sé culto. La cultura es una forma de resistencia, una forma sutil de ir contracorriente. Me gustaría saber qué opinas de este tema. Yo estaré gustoso de leer tus comentarios y tus acotaciones aquí abajo en la caja de comentarios. Te invito a suscribirte a este canal si quieres seguir viendo otros videos parecidos a este. De momento se despide de ti tu amigo José Aguirre y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera.